¿Qué se te viene a la mente cuando ves el color amarillo? Apuesto a que una de tus 5 respuestas es taxi. Y aunque no todos los taxis son amarillos en todo el mundo, este color está fuertemente asociado con la industria. ¿Pero por qué es así? Vamos a averiguarlo. Para responder a esta pregunta, tú y yo debemos hacer una visita rápida al pasado. Verás, los primeros taxis en los Estados Unidos no eran amarillos. En 1907, el empresario Harry Allen compró vehículos rojos y verdes en Francia y los transportó a Nueva York. Estos vehículos tenían taxímetros, un dispositivo que calcula las tarifas basándose en el kilometraje, que era algo nuevo para la ciudad en ese entonces. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a la competencia, ya que muchas otras compañías de taxis aparecieron. Y sus dueños pintaron los vehículos de diferentes colores, negro, marrón, blanco, a cuadros, para que cada compañía tuviera un color distintivo. Un año después, en 1908, otro hombre de negocios, Albert Rockwell, abrió una compañía de taxis en Nueva York y decidió pintar sus taxis de amarillo solo porque era el color favorito de su esposa. Además, pensó que ayudaría a sus vehículos a sobresalir porque el amarillo es brillante. Su razonamiento tenía sentido, ¿verdad? Pero fue John Hertz, de Chicago, quien en 1915 eligió este color para su flotilla basado en la ciencia. Quería que sus coches fueran pintados del mismo color para unificar su flotilla y para llamar más la atención de los clientes. Así que decidió usar los resultados de un estudio de la Universidad de Chicago. Los investigadores descubrieron que el amarillo, con un toque de rojo, era el color más notable para el ojo humano a grandes distancias. Fue gracias a Hertz que el amarillo se hizo tan popular en la industria del taxi con el tiempo. En 1967, las autoridades de Nueva York emitieron restricciones sobre el color que podían tener los taxis con licencia. Como puedes adivinar, eligieron el amarillo. Desde entonces, Nueva York y los taxis amarillos han ido de la mano, convirtiéndose en una imagen icónica. Y muchas compañías de taxis de todo el mundo lo imitaron. Pero los taxis no solo son amarillos porque este color llama la atención. Es el color óptimo para las cabinas, ya que aumentan su visibilidad para los demás conductores en la carretera, disminuyendo las posibilidades de accidentes. Así que al elegir un taxi amarillo clásico, seguro que obtendrás el viaje más seguro. Por ejemplo, en Singapur, no solo se pueden encontrar taxis amarillos, sino también azules. En el 2017, los investigadores analizaron las estadísticas de colisiones en el país y descubrieron que, en comparación con los taxis azules, los amarillos tenían alrededor de 6 accidentes menos al mes por cada 1000 automóviles. Y ahora vamos a dejar claro un pequeño detalle. Nuevos estudios han demostrado que el color más fácil de observar para nuestra visión es el verde brillante. ¿Por qué los taxis siguen siendo amarillos? Probablemente te estarás preguntando. La cosa es que el uso del verde tiene una gran desventaja. Este color puede mezclarse fácilmente con los árboles y el césped circundantes. Además, solo es más notable a la luz del día, mientras que el amarillo sigue siendo llamativo incluso en malas condiciones de luz. Además, pocos autos que no sean taxis están pintados de este color. ¿Te gustaría tener un coche amarillo? Házmelo saber en los comentarios. Pero mientras que los taxis amarillos son muy comunes en todo el mundo, en muchos países se puede conseguir un viaje en un taxi local que ni siquiera es un vehículo de 4 ruedas. Solo hay que echarle un vistazo al Fiaker Viennese. Un Fiaker es un taxi tirado por caballos que transporta pasajeros desde 1693 y que todavía se utiliza en la capital austríaca. Por supuesto, hoy en día solo se ve en bodas y ceremonias. Pero si quieres experimentarlo también, no te preocupes. Algunos carruajes llevan a los turistas. Taxi acuático veneciano. Con tantos canales y tan pocas calles, la gente de Venecia no tiene otra manera de moverse por la ciudad que usar góndolas y taxis acuáticos. Los taxis acuáticos, o motos caffi, como los llaman allí, son lanchas rápidas que te llevarán a ti y a tu equipaje por una tarifa bastante alta, pero probablemente no serás el único pasajero, ya que los capitanes llevan tantos viajeros a bordo como puedan caber en el barco. Bicitaxi en la Ciudad de México. Este bonito taxi de aspecto futurista es una bicicleta de 3 ruedas cubierta por un marco de plástico verde brillante. Solo hay espacio para un conductor y 2 pasajeros en el asiento trasero. Lo mejor de todo es que este tipo de transporte es respetuoso con el medio ambiente. Por lo general, se puede tomar un bicitaxi en el centro histórico de la ciudad. Carros de tracción animal en la isla de Spetses. Si alguna vez piensas visitar este lugar, hay algo que debes tener en cuenta. Los coches están prohibidos en esta isla griega. Y además de usar bicicletas, autobuses y motocicletas,
la gente local también viaja en carros tirados por caballos para desplazarse. Y algunos de ellos lucen elegantes y retro. Cocotaxi en Cuba. Esencialmente es un triciclo que funciona con pedales y está rodeado por una cubierta de plástico abierta. Algunos de los cocotaxis están equipados con un pequeño motor para ayudar al conductor en las subidas. Sin embargo, los conductores rara vez dejan de pedalear durante un viaje. Estos taxis son más comunes en La Habana. Suelen ser negros o amarillos. Los cocotaxis negros son solo para cubanos, mientras que los amarillos son para turistas. Tuk Tuk en Tailandia. Extremadamente popular en Bangkok y otras ciudades tailandesas, este tipo de transporte es para aquellos que no quieren perder el tiempo en atascos de tráfico y para aquellos que dudan de usar motocicletas rápidas. Un típico Tuk Tuk tailandés es un carro de tres ruedas acoplado a un chasis de motocicleta. A excepción de un conductor, puede acomodar a dos o tres pasajeros, en el mejor de los casos, pero a veces incluso familias enteras son apretujadas dentro de ella por choferes ingeniosos. Dar un paseo en un Tuk Tuk es una absoluta necesidad para un viajero que quiere conocer la cultura de este país asiático. Taxi H2O en Canadá. El puerto de Victoria en Canadá añadió su propio giro al transporte público. ¿Por qué elegir un taxi regular si puedes viajar en taxi acuático y hacer de tu viaje uno emocionante? Estos taxis H2O parten de 14 estaciones de muelle repartidas por todo el puerto los 7 días de la semana. Pero solo de marzo a octubre. Si el capitán está de acuerdo, puedes llevarte a tu perro contigo. No es de extrañar que los turistas llamen a estos taxis botes felices. Taxi Piaggio Appe en Ischia. La isla italiana de Ischia es famosa por sus peculiares microtaxis con tres ruedas que fueron diseñadas por el mismo ingeniero que creó las famosas motonetas Vespa. ¿Pero qué significa la parte de Appe en el nombre? Pues revela lo ocupados y diligentes que son los taxistas. Ape significa abeja en italiano. Estos vehículos suelen ser utilizados solo para los turistas, por eso son decorados y brillantes. Y la mayoría de los huéspedes de Ischia eligen estos taxis para hacer excursiones turísticas por la isla. Gotham Air en Nueva York. ¿Tienes prisa por llegar a los aeropuertos de JFK o Newark desde la isla de Manhattan? Entonces toma un avión en helicóptero. El servicio de helicópteros Gotham Air se puso en marcha desde 2015 y permite a sus clientes ahorrar montones de tiempo. Dado que el tráfico en tierra está congestionado en la ciudad, te llevará hasta 2 horas en coche. Pero si estás dispuesto a pagar $199 a $219, no tendrás que preocuparte por perder el avión. El viaje en helicóptero solo durará unos 6 minutos. Esto ni siquiera es suficiente tiempo para probar los productos horneados a bordo que cubre la tarifa. Taxi Shikara en la India. El taxi Shikara es un barco de madera tallada que puede llevarte alrededor de los lagos de los estados del norte de la India, de Jammu y Cachemira. Estos barcos están hechos de cedro deodar, un tipo especial de madera que no se pudre en el agua. Sus dueños los pintan en colores brillantes y los cubren con un toldo. Estos botes no solo son usados como medio de transporte, sino también como hogar para algunas personas y para la pesca. Por cierto, a los amantes de los aviones también les gusta tomar taxis, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale al video un me gusta y compártelo con un amigo. Y aquí hay algunos otros videos geniales que seguro disfrutarás. Simplemente haz clic a la izquierda o a la derecha y recuerda, mantente en el lado genial de la vida.